Start with the test. Okay. Let's wait. For someone to appear. Hi, Renee. Hi, teacher. Good evening. How are you doing, Renee? Hi, fine. Fine, thank you, teacher. How was your day at work? In my work, it's very well. Very well. Yeah. The work is also a little job, little work. Okay. Yes. So you didn't have too much to do. You didn't have too much to do today. So you didn't have too many activities at job. So the activities. More or less. So it's a good day for you. Yes, a good day. And ready for the class. Ready for the class. Yes. Okay, I have seen that the present continuous is not difficult for you. I will. It's difficult. Would. Yes. The topic about would. Okay. So maybe we can make a short review. Listen, would is, for example, if you want to make an invitation, this is the most common use for the auxiliary would. Okay. Joanne need the links of Zoom. I don't know. Do you have the link there, Renee? The link for the app Zoom. The link. Tiene usted el link para que lo envíe al grupo. Creo que no. No. Okay. Que no, teacher, tengo que buscarlo. Es mi correo, creo que lo tengo. Okay.
quiero. I find, vamos. I find the link. ¿Ya lo encontró? No, no. Es el URL. Ajá. ¿Qué es lo que hay que poner? Ahorita voy a mandarlo. No, teacher. Okay. A veces me da problema esto de mi correo. Sí, es usualmente pasa. Sí. Okay. No, teacher, no lo encuentro. No, teacher, no lo encuentro, no sé dónde lo. Debo de. No. No. Tal vez lo tenemos en el correo, ¿verdad? Sí. Sí, lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Okay. No, no, no. Déjenme ver. 134 693. Sí, yo creo que ese es, ahí estamos. Ah, okay. Vamos a ver. Juan, creo que también a Juan le costaba este tema del wood. Juan logró conectarse, ¿verdad? Sí. Yes, teacher. Okay. I lost the Zoom, but I have. Ah, okay. Thank you. Okay. I'm sorry, I can't. Okay. You couldn't, but sí, sí era el link que mandamos ahí en WhatsApp. Sí, final 34. Uh-huh. Okay, perfect. Okay, Renee was telling me that he has some problems with the use of wood. So we can start making a short exercise. Okay, text. So, okay, wood. Wood es, si quiere invitar a alguien, si va a ocupar would para hacer una invitación, esta es la estructura que usted va a utilizar. Primero va a escribir el auxiliar would, luego el sujeto, que normalmente si usted invita a alguien es you, ¿verdad? A ti. Okay. Huh. Would you? El verbo like, ¿te gustaría? Would you like a cup of coffee? Cup of. Would you like a cup of coffee? Coffee? In coffee cup? Uh-huh. Would you like a cup of coffee? Eso es okay. Para hacer invitaciones. Ok. Esta es la estructura. Usted hace la pregunta, would you like a cup of coffee? Would you like to go to the movies this Saturday? Would you like to drink something? Would you like something to drink? Would you like something to eat? Yeah. Mm-hmm. Okay, ese es uno.
Otra es cuando usted expresa algo que quisiera. Entonces ahí solo cambia. Le va a quitar esto y el sujeto va a ir al principio. Ahí. Me gustaría una taza de café. Ah, okay. Ajá, me gustaría una taza de café. Me gustaría ordenar. I would like to order. Pizza. I would like to order a pizza. Okay. A pepperoni pizza. I would like to. Oh, puede decir I would love to visit. I would love to visit her new house. Una amiga que se muda estos días quisiera visitar su nueva casa. I would love to visit her new house. Okay. Puede decir, yo estaría encantada. Después del would y de cualquier auxiliar, el verbo no se conjuga. Por ejemplo, si yo digo, yo estaría encantada, I would be, que es el cero estar, ¿verdad? Mm-hmm. I would be glad to travel this year. Mm-hmm. Estaría encantada de viajar este año. Uh-huh. I would be glad to travel this year. Okay. Sí, es el para expresar wishes, para hacer invitaciones. Esos son los usos más comunes de would. Hay otros usos, pero ya es muy... okay. Would también lo puedo utilizar para pedirle que haga algo. Digamos que Juan está viendo un partido de fútbol y está súper emocionado con el partido y le dio todo el volumen. Y le da risa a Juan. Creo que lo hace, ¿verdad? Entonces, para no pelear con Juan y decirle, bájale el volumen, por favor. Entonces, yo vengo y amablemente le digo... Would you mind turning the volume down? Uh-huh. Entonces yo le digo, would you mind turning the volume down? ¿Te importaría o te molestaría bajarle un poco el volumen? Yes, I would. No me contesté así. A menos que quiera pelear. No. Porque si usted me dice yes, es como que dice sí, hay problema, sí me importa. Entonces usted puede decir, sure, no problem. No problem. O me dice, no es problema. Not a problem. Uh-huh. When the game is over. Okay. No problem. <Yeah. laughs> Okay. Would you mind turning the volume down? Entonces, ¿sí? Una pregunta. Le está haciendo esa pregunta de would you mind turning? Apologize. Ajá. Pero si solo le dice, ok, supongo que ahí le está afirmando de que sí, que le va a bajar volumen, ¿verdad? No sería como que le esté discutiendo. Me puede decir right away. Las respuestas más comunes son right away, como decir ahorita mismo. Ajá. Ahorita mismo, o not a problem. Ok, mom. Not a problem. Pero si de verdad, no puede, usted dice sorry, lo lamento. Mm-hmm. Sorry, I can't. Mm-hmm.
Lo lamento, no puedo. I can't do that. Sorry, I can't do that because... Because I don't know. No sé por qué no podría, pero bueno. Algo bien importante, es que cuando usted usa el would you mind, ¿te importaría? El verbo que vaya después va a ir con ing. Si yo estoy sintiendo que hay mucho calor y le quiero pedir a alguien de favor, ¿te importaría abrir la ventana? Would you mind? Would you mind? Opening. Opening windows. Window. Y si todavía lo queremos hacer más polite, le vamos a agregar el please. Please. Would you would you mind opening the window, please? Opening the window, please. Okay. Es cuando usted quiere pedir algo, de una manera súper cortés, use would you mind. Y si después del would you mind va a poner un verbo, ¿te importaría cerrar, abrir la puerta, prestarme dinero, lo que sea? El verbo va a ir con ing, right? Okay. Este es cuando usted quiere pedir algo. Ahora, and con invitaciones, dijimos, would you like to... Would you like to go? Would you like to, y el verbo no se conjuga. To go to parties with me? Ajá, would you like to go to the party with me? Park. The party this Friday night. Me muero de hambre digitando. Okay. Would you like to go to the party this Friday night? Pregunta. Okay. Would you like? Yeah, say sure. The opposite word, teacher, about what will is should. El should es para un uso diferente. El should es para dar un consejo. Ajá, por ejemplo, si usted me dice, no puedo dormir en la noche. You, should tú deberías. Take a shower. Before. You should avoid. Evitar, deberías evitar. Drink coffee. Y va después de avoid, otro verbo va a ir con ing. You should avoid drinking coffee at night. Mm-hmm. It's a rule, teacher, avoid the verb. Si no, ing. Si va a poner otro verbo después de avoid, porque avoid es un verbo. Es un verbo, significa evitar. Okay. Si después de evitar le va a poner otro verbo, entonces el segundo verbo va a ir con ing. ING. Pero si usted no se quiere complicar, solo dígale, deberías evitar el café por la noche. Mm-hmm. You should avoid coffee at night. Mm-hmm. O lo puede hacer negativo, decir you shouldn't. Shouldn't drink coffee. You shouldn't drink coffee at night. Mm-hmm. El should es como para dar una sugerencia, un consejo. Puede ser should o puede ser shouldn't, dependiendo de lo que quiera decir. You shouldn't. Ajá, you shouldn't drink coffee at night. Okay. Any other question? No. No, okay, quedó más o menos bien lo de would y should. How can I get the word to have a order? To make a order for someone. Should para dar, es para dar should un consejo. Es a consejo. Ajá. Para dar una orden se usan los imperativos. Los imperativos son oraciones como a must. Eso es como para expresar el must, es para expresar una obligación, es para decir tú debes, you must, ese es otro you auxiliar, ese es para decir obligación, tú debes, vestir.
Debes vestir tu uniforme. You must clean your bed. Ajá, debes, you must clean your bed. Clean your bed. Mm-hmm. Must, obligación. Ajá. Y también puede ser una prohibición. Para prohibición es mustn't. You mustn't. You mustn't use, okay. Yeah. Your cell phone. Yeah. For example, you mustn't use your cell phone during working hours. During working hours. Okay. No debes utilizar tu teléfono durante horas laborales o de trabajo. Uh-huh. Imperativo, teacher. El imperativo no lleva sujeto, porque cuando usted está dando una orden, ya el sujeto es como implícito, ¿verdad? Se entiende que es directamente usted. Si yo le digo, ¿qué le puedo decir? Apague la computadora antes de irse. Turn off. Empiezo con el verbo. Turn off the computer. Mm-hmm. Before you leave. Uh-huh. Apague la computadora antes de irse. Le estoy dando una indicación o una orden. Entonces, okay. Característico no lleva sujeto porque la orden es directa, ¿verdad? Entonces el sujeto ya está implícito que es tú. Our expression, then, teacher. ¿Ah? Our expression. ¿Cómo, imperativo, our expression. Oh. Las imperativos son órdenes o direcciones. Ajá. Turn off the computer before you leave. Se le puede Go away now from here. Go away from here now. Esa es una orden, un imperative. Keep silence. Be quiet. Turn off your microphone. Entonces, stop, son stop. Ajá. Stop talking. Ajá. Listen. Listen. Repeat. Complete this test. Todo eso que son órdenes imperativas. Be quiet. Be quiet. Ajá. Fill this form. Esta también es una instrucción. Llene esta forma. Eso sí, ya son imperativos y características que no llevan sujeto. ¿Hay algo otra duda, pregunta? No, sí, eso está interesante. No. Yo por lo menos lo desconocía. Sí, los modal auxiliaries, son muchos modal auxiliaries, tienen diferentes funciones y son bien útiles en el real life. Eso se utiliza bastante en speaking, los modals. Supongo que a diario. Sí, son every day. So esto, si tomaron notas, traten de practicarlo. Como les digo, la fluidez depende mucho de usted, de su práctica, ¿verdad? Uh-huh. Que estén ahí dándoles. O si no tiene con quién practicar, no es excusa. Practique en casa lo que vio el día. Por ejemplo, si René no tiene con quién practicar y no tiene quien le cierre la puerta, diga, René, would you mind closing the door, please? Dice, not a problem, con usted mismo, mire. I get up and close the door. Ajá, o de repente está en el tráfico y usted quiere decir, damn, this traffic is very heavy. I'm going to start counting cars. Voy a empezar a contar los carros. I see 1, 2, 3, 4 red cars. That man looks crazy. He's right. Try to practice alone. I don't know. O de repente, okay. Picándose la nariz mientras está en el trago. Oh, he's picking his nose. Maybe he can find something there. I don't know. Trate de hablar aunque sea con usted mismo. Haga oracioncita en su mente, repita.
para que esté día a día practicándolo. De repente agarren su librito, léalo. Hay aplicaciones también muy interesantes. Ustedes que ya están en nivel intermedio, hay unas aplicaciones que dan noticias de la CNN, BBC. Ah, del BBC. El BBC, Carolina, ya los ha escuchado, ¿verdad? ¿O tiene la aplicación? Sí. No, la que tengo es el Wall Street Journal. Wall Street Journal. Ah, interesante. Y cuéntenos, esa aplicación le tiene la noticia y el audio para que usted vaya escuchándola. Más que todo, solo son, son puras lecturas. Pero esa la tengo más en el Facebook, que es donde veo todas las noticias sobre eso. Ok. Para ustedes que ya están en intermedio, yo recomiendo mucho la de BBC, BBC Learning English. Así se llama la aplicación, BBC Learning English. Así se escribe una B, otra B y una C. BBC Learning, de aprendiendo inglés. Esa aplicación es bien interesante porque hay un apartadito ahí que se dice 6-Minute English. El 6-Minute English es 6 minutos de inglés diario. Entonces ella le tiene un recordatorio para que usted escuche. Solo le va a dedicar 6 minutos. Entonces le tiene la noticia o un como un artículo. Como digamos, ahora vamos a hablar de cómo afecta... cómo ha crecido la gente, la cantidad de personas que padecen diabetes. Entonces está la noticia y usted la puede ver. Ellos están hablando y usted puede escucharlo, puede darle play al audio. Entonces usted puede ir leyendo y escuchando la pronunciación. Ellos mismos traen un apartadito de vocabulario, las palabras nuevas o palabras como más rebuscadas de la lectura y la definición en inglés. Entonces, esa es otra manera de que no, de que usted vaya, porque yo siento que la plataforma y esta hora de clase, que más o menos, bueno, más bien esta hora es un soporte para ayudarle en lo que reforzar los temas de la plataforma y eso. Entonces, ahí está Juan, ¿ya la bajó? Yo lo estoy bajando, inclusive. Ok, perfecto. Entonces, depende mucho de lo que usted haga extra, porque esto para mí no es suficiente. Deben de estar, ir por más. Sí, y acuérdese que hay un tiempo en el que se para. Yo creo que diciembre, todo diciembre, no hay clase. Y enero, creo que hasta finales de enero. Entonces, todo ese tiempo, usted tiene que encontrar la manera de seguirlo practicando, porque si no, retrocede, se oxida. ¿Diana? ¿Qué dice Víctor? Es cierto. BBC Learning News. Ajá, ahí están las noticias y esa es una manera de estar a diario con eso, ¿verdad? O sea que... ¿Perdón? ¿Perdón? BBC, escríbalo como Learning, Learning English. BBC English. Es un color como turquesa. Learning English FP. Sí, ese es, exacto. BBC Learning English. English. Entonces ya con eso pueden escuchar un poquito. Ok, algo otro tema, me dijeron los auxiliares, ya hicimos un pequeño repaso con los auxiliares, reforzamos un poquito ese tema. ¿Otro que les haga falta? No sé, creo que Juan mencionaba sobre las preposiciones. Prepositions and directions. Ok, hay una... Hay un video, vamos a ver el video y más o menos le voy a ir explicando porque creo que el audio no lo van a poder escuchar. Ese video ha sido muy útil porque como las preposiciones in, at, on,
sirven tanto para tiempo como para lugar. Ok. Y digo, ¿cuándo usar cuál? Con las preposiciones es así como, algo así como tricky, porque a veces es flexible, se puede usar una y la otra. Pero hay un video que explica bien claro cómo se pueden utilizar. Es bien fácil. Les voy a mandar el link del video para que veamos una vista rápida. Okay. Es este que está acá. In on y at son las preposiciones que se ocupan para tiempo y para también este lugar, ¿verdad? Yo, por ejemplo, el at lo tengo como bastante claro que se ocupa prácticamente para lugares. Lugares, tiempo, creo que también. No sé si estoy equivocado. Ahorita les voy a pasar esto. Vamos a ver. Uy, se me fue. Vamos. ¿Dónde estaba? Veamos. Hoy estoy teniendo un poquito de problemas con esto. Bueno, con la clase que nos dio en su momento, teacher, creo que ahí también explica bastante bien lo que son las preposiciones. Sí. Sí, ya lo habíamos visto, las preposiciones. Sí. Sí. Yo creo que todo está en estudiar en los cuadros a donde corresponde cada cual, ¿verdad? Porque sí, yo siento que está bastante bien explicado. Ahorita están viendo el cómo que va el video, ¿o no? Sí. Uh-huh. Yeah. English secrets. Okay. And do you have the link of this video, Tish? Sí, le voy a mandar el video. Okay. So, in, on, at, como preposiciones de tiempo, ahí lo pueden ver que in lo vamos a usar para meses y años. Okay. Por ejemplo, my sister's birthday is in September. Uh-huh. I will see you in June. Uh-huh. Uh-huh. Días y fechas. Ah, okay. Days and dates. Uh-huh. Halloween. I don't like to go out on a Halloween. At hours. At hours. At hours. Mm-hmm. Hours. Oh, okay. It's about time. I see my family at Christmas. Ajá, el at también se utiliza cuando hablamos de un día para festivos que duran más de un día. Cuando es un festivo que dura más de un día, usamos at. Ajá. Ah, okay. De lo contrario, digamos, estaría usando in. Ajá, in. Okay. Ahora vamos a verlos como preposición de lugar. Las mismas, solo que ahora de lugar.
Uh-huh. Esos son para tiempo. Ajá. Ahora las vamos a ver para tiempo, son para lugar. Son las mismas preposiciones, solo que ahora vamos a ver para lugar. Ok. Y ahí nos explica que el problema es que a veces queremos, la buscamos la traducción en español. Sí. Por ejemplo, si usted dice, Daniela está en el jardín. En teoría sería in. No, en teoría. Si usted si usted busca en el traductor, le va a decir que ahí se dice in. Daniela is in the garden. Hay lombrices en el jardín. Entonces, no voy a usar la misma. Pero si busco el traductor, me va a decir que es in. In. Daniela está... Eso es en español. In the garden. En español diríamos en para ambos casos. Pero las ubicaciones son muy distintas. Yo creería de que sería on. Y en inglés. Ajá. Ok, so in se va a utilizar primero para ubicación geográfica. Para hablar de pueblos, ciudades, provincias, países, continentes, se usa in. Por ejemplo. Para hablar de ubicación geográfica, la mejor traducción de in significaría en. En Quito, en Argentina. She lives in. In también para lugares determinados o específicos. In a specific location. Específico, dentro de su oficina, dentro de mi bolsillo, dentro del carro. So, lo mejor es traducir in como dentro para lugares específicos y como en para lugares geográficos. On, cuando hablamos de las superficies. Surfaces. Porque si usted dice, I live on Simón Bolívar Street, vivo sobre, la calle Simón Bolívar. Ahí estoy diciendo, el reloj está sobre la pared. No puedo decir in porque no está dentro de la pared. So, entonces uso on porque está en la superficie de la pared, right? It's not inside. No inside. Why? Otra, put the money on the table. La superficie de la mesa. Okay, at. En este caso, cuando estamos hablando de la preposición at para lugar, es cuando el lugar no es específico, la ubicación no es específica. Como un ejemplo. Por ejemplo, I study at the university. La universidad es grande, ¿ya? No estoy siendo específica, ¿ok? No, puede ser muy general. Sí, ok. Es un lugar grande con varios edificios, pero yo solo le digo, I study at the university. No estoy siendo específica, no le estoy diciendo en qué salón, no le estoy diciendo en qué edificio. ¿En qué facultad? En general. Y si ya dijera, en una facultad ya no se utiliza at, sino que es diferente. In.
In, por ejemplo, si yo le digo, I am waiting in the cafeteria, te estoy esperando dentro de la cafetería de la universidad, right? Podría ser. Okay. In the cafeteria, pero at, ¿dónde at? Si yo le digo, I am at the mall, estoy en el centro comercial, pero ¿dónde? Hay tantas tiendas ahí, no estoy siendo muy específica. Y at, como en este caso, no está dentro de la esquina como para decir in the corner ni sobres. Es just, como en el lugar general. Ajá, igual hay alguien a la puerta, at the door, porque no puedo decir in the door porque no está adentro de la puerta, ni puedo decir on the door porque no está sobre la puerta. Entonces, at, there is someone at the door, hay alguien a la puerta, right? No, someone's knocking at the door. Ajá, someone is knocking at the door. Ajá. There is someone. Somebody told. En el lugar general de la puerta, at the door. At the door. ¿A dónde están los Johnsons? Where are the Johnsons? Johnsons are in his house. No podemos decir. No. The Johnsons are in the kitchen. Are the kitchen. In on the table? On the table? No, in the kitchen. No, in the kitchen. In the table? No, in the kitchen. On the table, can you? No, in the... At the table. At the table. Ajá, están a la mesa, porque no puedo decir... in the table, porque no están adentro de la mesa, ni están sobre la mesa como para decir on the table. Entonces uso at, ¿verdad? Porque es más general, no es tan, no es específico como decir in o decir on. Entonces uso at. Ok. En el lugar general de la mesa. Y aquí, ¿cómo diría? Where are the children? No puedo decir in the beach porque no están adentro de la playa o adentro de la arena. On the beach. Ajá. At the beach. Ajá, para decir on, porque están sobre. Ajá, on the beach. Okay. Están sobre la arena. Digo on. Ok, ahora, ¿cómo haríamos estas? Vean, con este ejemplo sí queda más que claro. Sí. ¿Verdad? El barco está en el mar, los peces están en el mar, la vida en el mar es más hermosa. ¿Cómo traducimos estas tres? In, at, on. Veamos cómo nos quedaría. ¿Creen que podemos solventarlo? The boat is... It's on the sea. It's on the sea. Okay, John dice the ship or the boat is on the sea. On the sea. Okay, los peces están en el mar. The fishes are in the ocean. Okay, peces en inglés. Very full fish. Okay, so entonces resumimos que sería on, in y at. On. In and sí. Yes. Ok. Vaya. Una cosa. Fish es un plural irregular. La fish palabra fish no se le agrega ES. Fish es singular y plural es fish también. Okay. Fish. The life. The fish. The fish. Ok. The life and the fish. It's most. Dijimos on, in y at, ¿verdad? Uh-huh. Ya vamos a ver cómo se nos resuelve acá.
Ok, y estaban totalmente en lo correcto. Ya ve que sí le entendieron. ¡Wow! me encanta este video porque está tan bien explicado. Ya ve que ustedes lo pudieron resolver. Excelente. Mm-hmm. The boat is on the sea. The fish are life in the sea. Life at sea is beautiful. Life at sea is beautiful. Sea is beautiful. Mm-hmm. Okay. Les voy a mandar el link probablemente mañana para que lo repasen, lo vean y traten de hacer ejercicios extra. Él ahí da unos ejemplos, ustedes pueden hacer más ejemplos acerca de eso. Okay. Bueno, ya les cumplí con las preposiciones, con el would. Y quizás vamos a dejar las direcciones para mañana. Okay. Okay. Turn left, turn right, go straight, go down the street, go ahead. Go to right. Okay. Turn on. Turn right. Turn left. That cross the street. Return is okay for direction. Return? Return is okay for direction. Puede decir, si le dice toma el primer retorno, take the first Regresar. Back to. Get back or go back. Get back, okay. Get back. Mm-hmm. Okay, teacher. Mm-hmm. Okay, so in the platform. Where you belong. Okay. Vamos a ver. Okay, con la plataforma ya solo nos quedan unas lecturas. Like, let's practice pronunciation with this reading. The first one, it says, in Ireland. In Ireland? 83% of the adult population own their own home. Of the adult population own their own home. Okay. Can you read in Canada, Carolina? In Canada, 45% of husband and wife share the housework. Like in El Salvador, right? Yes, teacher. Husband do more than the wives. We're gonna get in troubles. Okay. Barren, trapean, lavan, sacan el perro y todo. Quizás en sus pesadillas. All right. Renee, can you read in Mexico, Renee? Okay, in Mexico, 93% of households have a TV set. Okay, in Germany, Victor. Teacher. Yes? Household, how you can translate? Household. What's the meaning household? Household. Household. Okay. In Mexico. Household can be translated as hogares. Mm-hmm. Es como decir hogares. Okay. Household. Mm-hmm. Household. Como decir la mayoría de hogares, porque no mm-hmm. podemos decir houses. Okay. Mm-hmm. Households. That's a household. Hogares. Uh-huh. Household. Okay, so. In Germany, Victor. Victor, in Germany. Victor. Microphone. Okay. Germany at once. Other. Okay, John. Okay. Germany. In Germany, the average age to get married is
31 for men and 28 for women. All right. That's it. Very nice. Nice pronunciation. Let's see, Rebecca in Portugal. In Portugal, the 70 of most of work. In Portugal, 70%. Can you repeat 70%? 70%. Of mothers work outside the home. Of mothers work outside the house. Outside the home. Outside the home. Okay, very good, Rebecca. Very good. Veronica, can you read in the United Arab Emirates? ¿Cuál, teacher? In the United Arab Emirates. Ahorita, teacher. In the United, United Arab Emirates. Uh-huh. 85% of the population live in urban areas. Okay, areas. In urban areas. Okay, very nice. Victor, can you help us? Victor, are you there? Victor? Victor. Okay, in South Korea, Rene? Okay, in South Korea, 59% of couples have children. Okay, nice. In Japan, Veronica? What teacher, sorry? In Japan? In Japan. Made in Japan. In Japan, 65% of the elderly population live with their children. 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 Ajá, ese es otro plural irregular, ¿verdad? Children. El singular es child. Child. Plural, children. Children. In El Salvador, all the men have only one girlfriend. Can you see that here? Where is it? Okay. In Australia. In Australia, John, 13% of households have more than 5 people. Oh, like El Salvador. No, El Salvador is contrario, no, Tisha? Yeah, it's like the opposite. The opposite, yes. Yes. Okay, with this we practice a little reading. Tomorrow we will go for the reading. Mañana vamos a ver qué tiene la reading sobre estos datos que leímos acá. No sé qué les haya impresionado más de lo que leyeron. Mañana vamos a dar una lectura adicional y vamos a discutir qué es lo que más les ha impresionado de estos datos. Y si tienen algún topic, háganmelo saber en el transcurso de la mañana para prepararlo para la noche. Si de repente dicen, ay, quería repasar tal cosa. Okay, teacher. Okay, thank you so much. Good night. Good night. Sleep well. Thanks. The same to you. Thank you.